Buen día. Esta es la palabra en vos. Les habla Paco Arrondo, jesuita, sacerdote de la Arquidiócesis de Montevideo, en Uruguay. La palabra que contemplamos hoy es del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Dice así: Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, en esta narración captamos dónde y cómo está Jesús, en dos espacios con dos tiempos. El primero es la montaña, en la noche y al amanecer. El segundo es la llanura y a la luz del día. En la montaña, Jesús entregado a un tiempo de mucha oración, rogando al Padre conocer y cumplir su voluntad, escucharle al Padre, en intimidad y sintonía con su Espíritu. La montaña es lugar de revelación de Dios, de alabanza y escucha, disponiéndose para ser todo de Dios. Aunque la oscuridad de la noche puede querer opacar, ocultar la presencia y cercanía de Dios, y dificultar la comunicación e intimidad de Jesús con su Abba. Jesús, el enviado del Padre, ¿cómo habrá vivido esas horas orando? ¿Qué ocuparía su mente y su corazón? Jesús querría pensar como el Espíritu de su Padre y nuestro Padre, y tomar las decisiones en su mismo Espíritu. Después, haciéndose de día, llamó a sus discípulos y entre ellos eligió a 12, nombrando a cada uno. Son los apóstoles a los que Jesús más adelante enviará. La palabra griega apóstol significa enviado, y 12 es el mismo número que las tribus que formaron el pueblo de Israel, dando a entender así que Jesús nombraba en estos apóstoles a todo el pueblo de Dios, para vivir según Dios y nunca según ídolos. Todo un pueblo como la comunidad de Dios. Así como estos 12 van a ser la comunidad nueva de Jesús, signo y fermento de la humanidad nueva de Dios, su reino. El segundo espacio, la llanura y en pleno día, para acercarse a las personas, escucharlas, hacerles el bien con la bondad de Dios. Quienes miran a Jesús y estos 12 convocados van a aprender a darse a los demás como Jesús lo hace. Ellos y toda la gente se sorprenderán al sentir que de Jesús brota una fuerza de bien y de bondad incuestionable, y que muchas personas solo necesitan acercarse y tocar a Jesús, según este relato, para que sus vidas mejoren y cambien. Vos que me escuchás, ¿te animás a aceptar que Jesús ha orado por vos al Padre? ¿Que te ha llamado por tu nombre, convocándote junto a otras personas, para vivenciar la fuerza que brota de Él, fuerza que es Jesús mismo, para hacer el bien y comunicar bondad? ¿Querés exponerte a su fuerza? Esta, que brota de Él para vos y para los demás, no es cualquier fuerza, ni es para cualquier objetivo. Nunca es para destrozar a nadie, porque es fuerza de misericordia, ya que el Padre es misericordioso. Hoy se la rogamos humildemente. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigan en ti, en tus familias,
permanezcan para siempre. Amén. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Hey, yeah. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece.